Buenos días, mis amados hermanos. Qué gozo y qué bendición es saber que estamos ya listos, hermanos, mejorando por la gracia de nuestro Dios para poder dar inicio a nuestro servicio virtual esta mañana por medio de estas redes sociales, que usted pueda gozarse allá en casa, pueda disfrutar de las bendiciones de Dios, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Gracias a Dios que estaba mejorando, hermanos, ya un poco mejor. Todavía me falta un poco de recuperamiento, pero gracias al Señor vamos mucho mejor, hermanos. Así es que vamos a darle toda la honra y toda la gloria nuestro Dios. Ahí donde usted se encuentra, cante, hermanos, agarre su Biblia, su himnario, hermanos, y juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar nuestro primer himno congregacional, hermanos. Amén. Amen. Amén, hermanos, vamos a ponernos de pie todos juntos. Les invito que canten conmigo, alabando el nombre del Señor. Vamos a cantar el himno Quieres Ser Salvo. Amén, hermanos, Quieres Ser Salvo. Salvar, hay poder para perdonar pecados y hay poder para dar vida, amén, y vida en abundancia, hermanos. Ese es el glorioso poder de Dios, hermanos, que su Hijo Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por todas nuestras debilidades, para que el poder de Dios, hermanos, repose sobre nuestras vidas, nos fortalezca y nos ayude a seguir hacia adelante. Amén. Hermanos, qué bueno es nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios de todo nuestro corazón que nos hable esta mañana a través de su preciosa palabra, nos anime
y nos exhorte a seguir hacia adelante. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, Padre. Por cuánto bueno y misericordioso eres para con nosotros, Padre. Tú eres quien nos sana, tú eres, Señor, quien nos levanta de nuestras enfermedades y nuestras aflicciones. Gracias, bendito Dios, por tu mano fiel y poderosa, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, porque aunque estamos, Señor, en nuestros hogares, Padre, en nuestras casas, pero tu presencia está con nosotros, Padre, en cada hogar, en cada familia, en cada lugar donde aquel oyente se encuentre, Señor, escuchando tu palabra y tu mensaje, Padre. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón con tu preciosa sangre. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Oramos por los enfermos, por los abatidos, por los que han perdido un ser querido, Padre Celestial. Glorifícate, Señor, mi Dios, y sana sus corazones y sus quebrantos, Padre. Nos ponemos en tus manos este precioso día para llenar la gloria, la hermosura de tu nombre a través de nuestra fe, nuestro agradecimiento hacia ti, mi Dios. Donde dos o tres estamos congregados, aquí estás tú en medio de vosotros, Padre. Bendice tu palabra, cada hogar, cada familia, cada hombre, cada mujer, donde se encuentre, Padre, hasta los rincones más lejanos, Señor. Que tu mano poderosa, fiel y misericordiosa llegue y dame, Señor, derrama lluvias de bendiciones, Padre. Oramos pidiéndote todo esto en el precioso y glorioso nombre, en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Cantemos, hermanos, con alegría nuestro siguiente himno congregacional, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar nuestro himno que se llama Asallado en Cristo, 341, Asallado en Cristo. Amén. Amén. Salvo por la sangre de Jesús. ¡Amén!
dice la Biblia, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén, hermanos. Amén. Así es que si usted está respirando, si sus pulmones están abiertos, usted debe de dar gracias a Dios, debe de glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos, porque miran, cada vez, hermanos, que uno abre sus pulmones para respirar, gloria al Señor, desciende misericordia de Dios, hermanos, para darnos de su poder, para darnos de su aliento, para darnos, hermanos, de sus cuidados, hermanos, y por esa razón debemos alabar el nombre de nuestro Dios. Debemos cantar, hermanos, es la manera que Dios, hermanos, nos permite poder expresar, hermanos, el sentir, el agradecimiento de nosotros hacia Dios, hermanos. ¿Cómo le alabaremos? Con nuestros cánticos, con nuestra alabanza, amén, con nuestra oración y a través, hermanos, de unidos en la fe en Cristo Jesús, hermanos, glorificamos juntos el gran nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a seguir orando, hermanos. Vamos a seguir pidiendo, hermanos, unidos en la oración, hermanos. Hay muchas necesidades todavía, hermanos. Se han incrementado, hermanos, las peticiones, hermanos, por sanidad. Vamos a seguir orando a Dios, hermanos. Vamos a seguir clamando a Dios, hermanos. Y Él dice, clama a mí, yo te responderé. Amén, hermanos. Amén. Hay que seguir clamando a Dios. Hay que seguir tocando la puerta. Hay que seguir persistiendo en la oración, hermanos. Porque Dios es un Padre celestial bueno, misericordioso, amoroso, que sus oídos están atentos a la voz de sus hijos, hermanos. Amen. Por eso vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedir, hermanos, oración por los enfermos. Sigamos pidiendo, hermanos, por el recuperamiento también. Nuestro hermano Melchor, su familia, hermanos, todavía están delicados un poco de salud, van mejorando también, hermanos, por estos síntomas de este virus, hermanos, pero sigamos pidiendo a Dios de todo nuestro corazón. Oremos también, hermanos, por nuestro hermano Saulo, por su familia también, por ese recuperamiento, los cuidados, hermanos. También por nuestro hermano Abel, sigamos pidiendo a Dios, hermanos, que el Señor también le sane, le fortalezca. Hay todavía, hermanos, síntomas, hermanos, en algunos de nuestros hermanos, en las familias, hermanos. Pidamos por Hernán, el esposo de nuestra hermana Gloria también, por recuperamiento, por sanación, hermanos. Pidamos, hermanos, a Dios, hermanos, también, hermanos, en una oración especial por el pastor Rubén Campa, buen amigo mío, hermanos, en Texas también, que está hospitalizado, hermanos, ya tiene más de 8 días hospitalizado y no ha mejorado, hermanos. Pidamos a Dios por un milagro, por su misericordia, hermanos. No ha podido respirar por sí mismo, ahora lo tienen, hermanos, ahora con un tubo, hermanos, y ventilación para poder ayudarle. Oremos por su recuperamiento, hermanos, que el Señor extienda su mano misericordiosa en la vida del pastor. Hermanos, y también, hermanos, oremos, pidemos por los misioneros, por pastores que están padeciendo necesidad todavía, por el pastor Mario Arjona. Pidamos también, hermanos, por recuperamiento. Todavía está peleando la batalla contra este coronavirus, hermanos, y pidamos, hermanos, fervientemente al Señor. Pidamos también por el pastor Basilio Alfaro, hermanos, oremos, hermanos, que hermanos, está sintiendo malestar en sus riñones, que Dios provea en su misericordia a un buen especialista para que le trate y pueda darle los medicamentos necesarios para que el pastor Basilio Alfaro pueda recuperarse de su salud. Así es que oremos, hermanos, hoy más que nunca necesitamos orar los unos por los otros, hermanos. Ponga su oración, su petición de fe, hermanos. Terminando el servicio, estaré leyendo los mensajes, los textos, para llevar juntos las oraciones al altar, al trono de gloria, hermanos. Y que el Señor responda, hermano, de acuerdo a su fidelidad y a su divina misericordia. Así es que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar ahí donde usted está, en su casa, en su hogar. Busque un lugarcito donde arrodillarse al Señor. Busque un altar, un lugarcito donde pedirle al Señor que el Señor responda. Que el Señor obre con mano misericordiosa. Oremos juntos, hermanos, al Señor. Nuestro bendito Padre celestial,
Gracias te damos, Señor mi Dios, por ver tus maravillas, Padre. Tu gran amor y tu gran misericordia de cómo has respondido, Señor, a las oraciones, Señor, de tus fieles seguidores, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades, nuestra rebelión, Señor, hacia ti, Padre. Limpia nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra mente, Padre. Todo aquello que no te agrada, Señor, límpialo con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Oramos intercediendo, Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. A través del Espíritu Santo que gime, Señor, ante el Padre, Señor. Con ese corazón de dulzura, de quebranto, Padre, para que las oraciones lleguen a su oído, Padre. Oramos pidiendo en el nombre que es sobre todo nombre en Cristo Jesús, Padre. Que sane toda enfermedad y toda dolencia de nuestras vidas, Padre. Oro por los hermanos que están delicados de salud, Padre. Fortalece, Señor, sus pulmones, Señor. Sus bronquios, su respirar, Padre. Oramos, Padre, para que derrames misericordia hacia nuestras vidas, bendito Dios. Estamos, Señor, en las etapas finales proféticas, Señor, donde dice tu palabra que Cristo ya viene pronto, Señor. Señales habladas de enfermedad, de pestilencias, epidemias, rumores de guerra, hambre, Señor. Sabemos que tu venida está cerca, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a mantenernos fortalecidos en la fe, Señor. Sabiendo que lo prometiste, Señor, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice tu palabra, Padre Celestial. Habla en nuestro corazón, Señor. Quebranta este corazón duro, Padre. Que nos podamos, Señor, sentir confortados por el calor, el abrazo de tu palabra, de tu dulzura, mi Dios, y de tu amor. Habla nuestros corazones, Espíritu Santo, le necesitamos, Señor, mi Dios. Oramos por la iglesia, Señor, por las familias, por cada madre, cada padre, hijo, Señor. Por los bebés, por las hermanas que están esperando bebé, Padre, protégelos con tu mano poderosa, Señor. Líbranos de esta tempestad, bendito Dios. Sabemos que somos débiles, somos frágiles, enfermarnos, agarrar en nuestras debilidades, Señor, todos estos síntomas que está atravesando esta pandemia, Padre. Tú eres fiel y poderoso y misericordioso, y que no hay nada imposible para ti, mi Dios. Bendice tu palabra, bendice, Señor, a cada persona, a cada oyente, Señor, que está en esa gran necesidad y esa hambre de ti, mi Dios. Ser confortado por ti, mi Dios, por tu gracia, por tu misericordia. Quita, Señor, nuestro confort de lo materialismo, Señor. Quita nuestros ojos de este mundo, Padre, y sé tú nuestros ojos. Sé tú nuestro mirar, sé tú nuestro respirar, Padre. Bendícenos, pues, Padre, pues todo te lo pedimos. En el dulce y precioso nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Ponga sus peticiones de oración, hermanos. Más que nunca, hermanos, he tenido tiempo para orar, despertado, hermanos. La madrugada, muy de mañana, orando a cada instante, hermanos, por cada familia, por nombre, por peticiones que me llegan, hermanos. Dios me ha dado tiempo para orar y para agradecer por todo lo bueno que ha hecho con nosotros, hermanos. Háganos saber, hermanos, que ahí está firme, hermanos. Háganos saber, hermanos, que ahí está a la par de su siervo. Que aunque estamos en nuestros hogares, pero estamos en el mismo sentir de Cristo, hermanos. Quiero ver esos amenes, quiero ver esos agradecimientos hacia Dios. Cuán bueno ha sido Dios para con usted, hermano. Cantemos nuestro siguiente himno, hermanos, alabando y glorificando el precioso nombre de nuestro Salvador. Puestos de pie, vamos a cantar una vez más al Señor. ¿Eh? Amén, hermanos. Vamos a cantar el himno que se llama Maravilloso Es. Amén, hermanos. Amén. Dios sí ha sido maravilloso. Sí, amén. Él es digno, amén, hermanos, de nuestra alabanza. Cantemos Maravilloso Es, el número 137 en su himnario, Maravilloso Es.
Contemplar, podemos experimentar las grandezas de nuestro gran Dios, hermanos. Doy gracias a Dios, hermanos, todos hermanos que han estado orando por su servidor, por mi familia. Gracias, hermanos, hemos visto la respuesta de nuestro Dios, hermanos. Gracias, pastores también, muchos pastores, hermanos, en otros estados, en otros países, como en México y otros lugares, hermanos, también han estado mucho orando por la iglesia, por su servidor, hermanos. Y damos gracias porque hemos visto la respuesta a la oración, hermanos, como Dios Amen. Es bueno. Vamos a leer, hermanos, a nuestras Biblias, el libro de Salmos 48, hermanos. Salmos 48, le voy a invitar a que ponga sobre sus pies, hermanos, y leamos juntos la palabra de Dios. Voy a leer, hermanos, Salmos 48, leamos fuerte, hermanos, del 1 al 14, hermanos, del verso 1 al 14, y después vamos a tener un canto especial y entramos al mensaje de la palabra de Dios. Leamos todos juntos, hermanos, Salmos 48, del 1 al 14. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así,
se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, todos. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén, hermanos. Qué precioso versículo, hermanos, poder confiar en la grandeza de nuestro Dios, en la promesa de Dios, que Él nos guía cada día, que Él nos cuida, Él nos guarda, dice, aún más allá de la muerte, hermanos. Donde estaremos por siempre con el Señor, hermanos, guiando nuestros pasos, guiando nuestras vidas ante el Dios Todopoderoso. Porque este Dios es nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén, hermanos, es que sigamos confiando en las grandezas de nuestro gran Dios. Va a haber un canto especial y entramos al mensaje de la palabra de Dios. Gracias.
grande es nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Amén, hermanos. Yo creo que Dios es, hermanos, infinitamente grande y misericordioso, hermanos. Grande es nuestro Dios, hermanos. Vamos a prepararnos, hermanos, ahí en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 30 al 32. Y una vez más, gracias, hermanos, por sus cuidados, por sus atenciones, hermanos. Gracias, hermanos, por la benevolencia, hermanos, de su corazón, en traernos, hermanos, algunos refrigerios, hermanos, traernos, hermanos, también, hermanos, unos víveres que nos han ayudado mucho, hermanos. Gracias damos por el gran corazón de la iglesia, de las familias, hermanos. Y sigamos orando, hermanos, ¿verdad?, por esta pronta recuperación. Me siento mejor, puedo respirar mejor, pero todavía un poco débil, hermanos. Así es que, pues, damos tiempo un poco más a que esto, hermanos, sea por completo, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Vamos ahí a la palabra de Dios, hermanos, a el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 30 al 32, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, del 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Uno de los mensajes que quiero predicar esta mañana, hermanos, es ¿por qué nos enfermamos y qué hacer para ser sanados? ¿Cuál es la razón, hermanos, de que podemos ver tanta enfermedad alrededor del mundo, hermanos? ¿Y qué hacer para ser sanados? Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo Jesús a todo aquel que se lo pide, a todo aquel que clama, a todo aquel que le busca. Hay poder en el Señor Jesús para sanar, para dar vida, para perdonar y para darnos salvación y vida eterna. Vamos a orar, hermanos, para entrar al mensaje de la palabra de Dios. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor mi Dios, como lo has hecho. Sigue, Señor, siempre hacia adelante por tu fidelidad. Gracias por los cuidados, Señor, a tu siervo, a mi familia, Señor, por la recuperación, Señor, de este contagio, este virus, Padre, que muchos atravesamos, Señor, y estamos en situaciones difíciles en estos momentos, Padre. Cuida y guarda de nuestras vidas, de nuestros hermanos, Señor. Pero sobre todo, Señor, que nuestro corazón esté aferrado a ti, mi Dios, apegado a tu voluntad como la vid, como la viña, Señor, que es Cristo Jesús, Padre. Bendice tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones. Y si hay alguien que no conoce a Jesucristo, si hay alguien enfermo, debilitado, sánele en el nombre de Jesús, Padre. Pues todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios decimos, amén, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Muchos pasajes, hermanos, bíblicos, en la Biblia, hermanos, nos permiten entender lo que Dios mira. Él mira nuestras debilidades, Él mira nuestras aflicciones, Él mira nuestras enfermedades, y Dios sabe, hermanos, que somos débiles. Dios sabe que somos carne, somos un cuerpo imperfecto, hermanos, que estamos expuestos, hermanos, a los roces de la enfermedad, estamos expuestos al contagio. Estamos expuestos a debilitarnos, a poder, hermanos, caer, hermanos, enfermos, en camas, en hospitales, en casas. Pero gloria al Señor que tenemos a un Dios poderoso que sana, que nos alivia, que nos levanta, que nos ayuda extendiendo su mano misericordiosa para que juntos podamos seguir hacia adelante. Y hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos, que nos permiten, hermanos, entender lo que Dios mira respecto al cuidado que debemos de tener, respecto al cuidado de nuestra salud, respecto al cuidado de nuestra vida espiritual. Hoy más importante, hermanos, que nunca es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra alma, hermanos,
para que podamos juntos seguir hacia adelante en nuestras luchas y batallas que enfrentamos en la vida. La Biblia condena los excesos y prácticas de pecado, de borrachera, de idolatría, todo, hermanos, tipo de pecado, dice la Biblia en Proverbios 23, 20 al 21. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Una de las cosas que Dios nos pide, hermanos, que no convivamos con este mundo lleno de pecado, que no convivamos con la maldad, que no convivamos con todo lo que afecta a nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro espíritu, que apaga el sentir de buscar y de acercarnos hacia Dios. Amen. Hoy más que nunca tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, cuidar nuestro corazón, cuidar el corazón de nuestros hijos, cuidar el corazón de la esposa, cuidar, hermano, nuestra mente, nuestro corazón, porque el enemigo, Satanás, el diablo, está con sus dardos cada día apuntándonos para derribarnos y hacernos caer de la voluntad de Dios. La ley también habla, hermanos, que tenía normas de seguridad específicas para evitar accidentes, hermanos. En el antiguo Israel, hermanos, Dios también puso en su palabra, se incluían medidas para controlar la salud del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no se enfermara, para que el pueblo de Dios no se contagiara con los pueblos paganos alrededor. Y Dios ponía, hermanos, normas de seguridad. Dios ponía, hermanos, normas de cuidados para que el pueblo de Dios las respetara, para que el pueblo de Dios las escuchara y no se contaminara y cayeran en la enfermedad. Hubo también mucha gente que se contagió, hermanos, en aquellos tiempos de lepra. Tenían que ser excluidos, tenían que ser separados, aislados de sus familias, de sus hijos, y poder esperar hasta el tiempo que fuera necesario hasta que fueran sanados, pero muchos morían en su enfermedad. El sacerdote siempre ha estado dispuesto y dirigido por Dios de cuidar al pueblo de Dios, de advertirle por sus cuidados, de advertirle por su salud física, de advertirle por su salud espiritual, de advertirle que cada día camináramos con Dios, que viviéramos con Dios. Pero el hombre poco a poco se ha alejado, le ha dado la espalda a Dios, y este mundo cada vez se está enfermando más y más. Tenemos que entender, hermanos, cuánto nos ama Dios, hermanos. Dice Deuteronomio 22:8, cuando edifiques casa nueva, haz pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera alguno. Dios siempre ha advertido los cuidados, hermanos de Dios, hacia nuestras familias, hacia nuestros hijos, hacia nuestros seres queridos, hermanos. Dios decía que cuando hacía, hermanos, allá un judío, un hebreo, hermanos, hacía su casa, construía en el terrado, tenía que poner una barda pequeñita, hermanos, aquí a la cintura. Ese era el pretil, hermanos, para que nadie cayera y sufriera muerte y pudiera haber mortandad en aquella familia. Dios siempre, hermanos, ha cuidado de sus hijos. Nos ha dado recomendaciones por medio de su palabra. Nos ha dado advertencias por medio de la palabra de Dios, de cuidarnos, de protegernos, de cuidar a nuestros hijos y no jugar con el pecado, no jugar con la salud, no jugar con todas las cosas que nos arriesgan a poder sufrir consecuencias que pueden ser muy trágicas para nuestras vidas. Amen. Es importante, hermanos, cuidar nuestra salud y la salud de los demás. Hoy más que nunca, hermanos, con esta pandemia debemos protegernos y proteger a nuestros hermanos y a nuestras familias, hermanos. Usando el tapaboca, lavándose las manos frecuentemente, hermanos, si siente algún resfrío, algún contagio, hermano, inmediatamente, hermanos, hay que atendernos, inmediatamente hay que buscar el cuidado, inmediatamente hay que buscar el recurso de Dios para que el Señor nos sane y podamos ser libres del contagio y poder contagiar a los demás.
siente resfriado, se siente enfermo, no vaya a trabajar, hermanos, quédese en su casa, hermano, cuide a las demás personas, hermano, entienda que estamos en tiempos peligrosos, hermanos, y debemos de cuidarnos, debemos protegernos, todos tenemos necesidad, todos tenemos cosas que gastar, que cumplir, que pagar, pero siempre es importante el cuidado de la salud, el cuidado de nuestras vidas y confiar en que Dios proveerá para toda necesidad. Amén, hermanos. Amén. Algunos se hacen los fuertes, hermanos, como que todo está bien, y ahí van, ahí andan, hermano, contagiados, enfermando a otros, hermanos, y tenemos que ser conscientes ante Dios, hermanos, que estamos en un tiempo difícil, estamos en una pandemia, estamos, hermanos, donde hay complicaciones, hay contagios, hermanos, y tenemos que cuidarnos, cuidar nuestras vidas y cuidar las vidas de otros, hermanos. Dios nos da la oportunidad, hermanos, de estar en paz con Dios, en paz en nuestras vidas, en paz con nuestra familia, porque estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Amén, hermanos. Estamos en tiempos peligrosos. Según la Biblia, hermanos, ¿por qué nos enfermamos? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde el principio de la creación de Dios, hermanos, Dios había, hermanos, hecho a un hombre perfecto ante los ojos de Dios, hermanos. Dios le dio su ayuda idónea a Eva. Un matrimonio perfecto, un matrimonio recto, un matrimonio, hermanos, en pureza, en santidad, viviendo para Dios con un corazón limpio, perfecto, ante los ojos de Dios, hermanos. No existía la enfermedad, hermanos. No existía el contagio. No existía, hermanos, ojos abiertos, hermanos, llenos de maldad. No existía, hermanos, el morbosismo. No existía el pecado. No existía la maldad. Lo único que había, hermanos, era un corazón limpio de pureza, reflejado hacia una comunión íntima, hermanos, y hermosa ante los ojos de nuestro Dios. Ante los ojos de nuestro Dios. Muchas personas opinan que en las enfermedades se deben tan solo a un fallo del proceso de la evolución humana. Que hubo fallas entre el proceso de la evolución. Eso es lo que mucha gente incrédula dice. Eso es lo que mucha gente que no tiene temor de Dios habla. Y no entienden, hermanos, que el propósito de Dios es siempre ha querido tenernos cerca de su corazón y su voluntad. Pero ¿qué es lo que Dios dice en su palabra del por qué nos enfermamos? Las Escrituras explican muy claramente que nos enfermamos a consecuencia de la rebelión de nuestros primeros padres contra Dios. Acabamos de leer en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, no se necesitaron multitudes para que este mundo se corrompiera y se enfermara. Un solo hombre trajo contagio a este mundo. Un solo hombre trajo enfermedad a este mundo. Un solo hombre trajo, hermanos, el distanciamiento entre Dios y el hombre. Un solo hombre trajo, hermanos, las cargas, las debilidades. Un solo hombre cayó. Todo, hermanos, todo el contagio, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos percibir, todo este mundo lleno de maldad, porque un solo hombre se rebeló hacia Dios. Aquella mujer, hermanos, que procomió del fruto que no debería de comer, hermanos, y le dio a su esposo. La responsabilidad cayó sobre el hombre. Dios dice la palabra, así como el pecado entró al mundo por un hombre. El hombre es culpable ante los ojos de Dios. Somos culpables ante sus ojos por desobedecer a Dios. Somos culpables ante sus ojos por dar la espalda a Dios, por estar alejados de Dios, por no vivir de la manera que Dios siempre ha querido, y somos culpables ante los ojos de Dios.
Por esta razón sufrimos las consecuencias, el agravio de la enfermedad, el agravio del pecado, el agravio de tanta maldad que podemos ver sobre la tierra. Antes de revelarse Adán y Eva, disfrutaban de la salud perfecta con Dios, hermanos. Disfrutaban una íntima comunión con Dios, hermanos. Cada día Dios los visitaba, cada día Dios los contemplaba, cada día Dios los cuidaba, hermanos, con un dulce amor, hermano, que dependía y todavía sigue dependiendo el dulce amor de Cristo, hermano, cuidando de su creación, cuidando del hombre, cuidando de la mujer, de un, hermanos, hogar, una familia perfecta que Dios había hecho para vivir, hermanos, por muchos años sobre la tierra. Dice allá, hermanos, en Génesis 2, hermanos, del 16 y 17, vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por esta razón, hermanos, estamos sufriendo las consecuencias, hermanos, por la desobediencia de nuestros antepasados, por la rebeldía del hombre y de la mujer. Era cuestión de segundos decidir, hermanos, o escuchaban el consejo de Dios, o hacían caso a las palabras de Dios, o hacían caso a la voz de Dios, o escuchaban las malvadas palabras de la serpiente, el engañador, el diablo. Era cuestión de decidir en cuestión de segundos, hermanos, sobre todo un futuro hacia la humanidad. Y decidieron, hermanos, darle la espalda a Dios. Decidieron escuchar la voz de la serpiente. Por esa razón estamos pagando las consecuencias. Por esa razón estamos con la enfermedad. Por esa razón el pecado nos persigue. Por esa razón el pecado nos tumba. Por esa razón el pecado nos destruye a todo aquel que está sin Cristo en el lago que arde con fuego y azufre. Pero gloria al Señor que hay salvación, hay recompensa, hay restauración por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Aún así, hermanos, decidieron romper su amistad con Dios y perdieron la perfección. Perdieron la imperfección. Empezaron esos cuerpos poco a poco a desgastarse. El envejecimiento empezó a llegar a sus vidas. La enfermedad empezó a botar sobre ellos. Empezaron enfermedades, empezaron, hermanos, cuerpos imperfectos a enfermarse, hermanos, de continuas y diversas enfermedades que se empezaron a propagar sobre la tierra. Enfermedades del alma, empezaron enfermedades hacia el odio, enfermedades, hermanos, de la cual, hermanos, emocionalmente eran agresivos, eran, hermanos, calumniadores, eran, hermanos, detractadores de la ley, hermanos, y todo tipo de maldad por causa de la rebeldía hacia Dios, hermanos, de la rebeldía hacia Dios. Perdieron la perfección, ahora se volvieron a cuerpos imperfectos, cuerpos enfermizos, cuerpos de rebeldía hacia Dios, cuerpos con el único castigo de Dios de morir por el pecado, de morir por el pecado. La Biblia dice porque la paga de muerte, porque la paga de muerte, la paga del pecado es muerte. Por esa razón, hermanos, nos enfermamos, por esa razón vamos a morir. Por esa razón, hermanos, estamos viviendo en cuerpos imperfectos. Nuestros primeros padres, hermanos, nos pasaron su imperfección, nos pasaron su rebeldía, nos pasaron su enfermedad pecaminosa y enfermedad física y mortal. Y es lo mismo que pasamos hacia nuestros hijos, hermanos. Nadie nos enseña a ser rebeldes. Nadie nos enseña a enojarse,
Nadie nos enseña a ser agresivos. Es el pecado que mora en nosotros y el pecado de la rebeldía que viene sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, de generación en generación. Por eso el hombre necesita de Dios. Por eso la mujer necesita de Cristo. Por eso los hijos necesitan de Dios. Por eso toda la familia necesitamos vivir vidas consagradas para Dios cada día de nuestras vidas, porque nos enfermamos cada día, porque el pecado carcome nuestras almas, porque el pecado destruye nuestras vidas, porque el pecado nos aleja de Dios y nos hace darle la espalda a Dios. Por eso que hoy más que nunca, mis amados hermanos, necesitamos, hermanos, confiar en las grandezas de Dios. En las grandezas de Dios. Amén. Y no me importa si eres un joven, si estás fuerte o sano, pero también un día te vas a enfermar. También un día el pecado te va a debilitar. También un día el pecado va a destruir tu vida. Mire cuántos jóvenes, jovencitos, echando sus vidas a perder en las drogas, en el adulterio, en la fornicación, en el pecado, destruyendo sus vidas a muy pocos años de su vida. Amén. ¿Cuántas jovencitas echadas a perder el consentimiento de su pecado, de su rebeldía, siguiendo hacer lo bueno, prefiriendo hacer lo malo en vez de lo bueno? Ahora a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Es el resultado de la enfermedad del pecado. Nos estamos enfermando. En el pecado que nos enferma, el pecado que nos separa de Dios, el pecado que trae desgracia, trae contagio, que destruye familias enteras, generaciones enteras. Pecados de alcoholismo en la familia van de generación en generación destruyendo hogares. Hijos que no conocen a sus padres. Padres que no conocen a sus hijos, hogares destruidos, disfuncionales, desbaratados, todo porque es la consecuencia del pecado que destruye las vidas. Amén. La enfermedad del pecado está destruyendo la vida de muchos jóvenes, de muchas jovencitas, que los enferma, los seduce, los atrapa. Y los destruye terminando en sufrimiento y en dolor. Lo que usted puede hacer para ser sanado. La Biblia enseña. La palabra de Dios nos enseña, nos advierte. Que debido a la rebelión de Adán y Eva. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Amén. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios, hacer la paz con Dios, buscar la armonía de Dios, acercarnos a Dios por su misericordia, humillándonos hacia Dios, ser perdonados, ser confortados, y la paz de Cristo, dice, morará en nuestros hogares y en nuestras vidas, y entonces seremos diferentes nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Debido a la rebelión de Adán y Eva, todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Para hacer las paces con Dios. Pedir perdón y por su misericordia y poder ser perdonados. Solo lo podremos lograr si nos humillamos y nos acercamos hacia Él. Razón que todavía hay mucha desgracia en muchos hogares es porque no hay humildad en nuestras vidas hacia Dios. Mucha gente orgullosa, mucha gente recelosa, mucha gente altiva, mucha gente sin que reconocer aún en su enfermedad, aún en su pandemia, aún en su dolor, aún perdiendo seres familiares, mucha gente todavía humillados hacia Dios, necesitamos confortarnos y hacer arreglar nuestras vidas hacia Dios. Amén, hermanos. Solo podremos lograr si nos humillamos y nos acercamos hacia Él. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, hermanos. No hay ningún blanqueador en toda la tierra que pueda limpiar, hermanos,
nuestros pecados, solo la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos puede limpiar, nos puede sanar, nos puede perdonar, nos puede dejar con una conciencia tranquila, con paz en nuestro corazón, paz en nuestra alma y poder ser reconciliados con Dios. Amén, hermano. Reconciliados con Dios, hermanos, es una tranquilidad para el alma. Reconciliados con Dios es una tranquilidad para el espíritu, hermanos. Reconciliados por Dios, hermanos, y poder ser, hermanos, perdonados y refugiados en los brazos de nuestro Salvador, nos trae confortación a nuestra alma, nos trae tranquilidad y esperanza, nos trae salvación y vida eterna. Amén, hermanos. Tenemos que confiar a Dios, hermanos, confiar en su palabra y acercarnos de corazón sincero. Aconseja a Dios que vayamos a buscar tratamiento médico. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Mateo 9:19 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos. Cuando estamos enfermos, necesitamos también ir al médico. Necesitamos ir al doctor. Que nos dé el tratamiento necesario para poder, hermano, luchar contra cualquier tipo de enfermedad en nuestras vidas, hermano. Y Dios, a través de la sabiduría que da al hombre, también, hermano, trae también bendición para poder ser sanados a través de medicamentos, que por los cuales Dios da también sabiduría, hermanos. La antigüedad, Dios permitió que sus siervos recibieran atención médica. Génesis 38:28 dice: sucedió cuando daba a luz que sacó la mano de uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo: este salió primero. Habían mujeres preparadas para atender a las mujeres que estaban teniendo sus hijos. Mujeres preparadas, mujeres para poder dar atención a aquellas madres que tenían sus hijos. Qué difícil es una mujer poder dar un hijo sin que nadie le dé la ayuda, sin que nadie le dé los cuidados, sin que nadie pueda darle la atención que se necesita. Pero gloria al Señor por la sabiduría que Dios ha dado. Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Lucas el apóstol, hermano, siendo un médico también, preparando también para ejercer por la sabiduría de Dios y los estudios, el poder dar a los tratamientos médicos y necesarios para que aquellas personas que se enfermaran fueran sanados, fueran curados a través del tratamiento, a través de la medicina, a través del consejo médico que tenían que dar hacia sus pacientes. Muchos miedosos que tienen miedo ir al doctor, muchos miedosos tienen miedo que los inyecten, muchos miedosos tienen miedo de poder ir a que los atienda un médico y puedan ser sanados. Prefieren estar ahí quejándose, prefieren estar ahí sufriendo, aguantándose, hermanos, pero Dios nos da las posibilidades por medio de su palabra, ir al médico, hermano, ir a atendernos, hermano, que se nos dé los medicamentos necesarios para que también a través de la medicina, a través de la oración, seamos sanados en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermano. Amén. Dios unos por ahí. Tenemos que entender, hermanos, que es importante cuidar nuestra salud, cuidar nuestra vida espiritual, hermanos. Cuando nos enfermamos, es porque hicimos algo malo y Dios nos castiga mediante la enfermedad. No, hermanos, no necesariamente. Cierto que el apóstol Pablo fue el cristiano más grande que jamás haya vivido, hermano, en aquellos tiempos en la Biblia del Nuevo Testamento, y aún así sufría regularmente de un tipo de padecimiento que le causaba grandes dificultades, hermanos. Dice en la Biblia en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. A ver, vamos ahí, hermanos, 2 de Corintios 12, del 7 al 10.
También el apóstol se enfermaba. También los discípulos se enfermaban. La suegra de Pedro cayó enferma y también la oración oró fervientemente y el Señor la sanó. Amén, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que las enfermedades también llegan hacia nuestras vidas, hermanos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia. Amén. Porque mi poder se perfecciona, ¿en qué, hermanos? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermanos. Amen. Entonces soy fuerte. Es importante entender, hermanos, que cuando la enfermedad llega a nuestras vidas, hermanos, hay que tomarlo para bien, hay que tomarlo que Dios está en control, hay que tomarlo que Dios suplirá toda vuestra necesidad. Hay que entender, hermanos, que es el propósito de Dios para nuestras vidas, para que la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén. Es importante, hermanos, entender. Muchas pruebas vienen hacia nuestras vidas, hermanos, pero Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control, hermanos. Es cierto, por supuesto, que cuando abusamos deliberadamente de nuestros cuerpos, como cosas como el alcohol, las drogas, la promiscuidad sexual, la comida en exceso, pagaremos un precio muy alto, tanto físico como emocionalmente. Tenemos que tener los cuidados de Dios hacia nuestra vida, hermano. Los cuidados de Dios hacia nuestra alma, hacia nuestro espíritu, hacia nuestro corazón y nuestra mente, hermanos, para no dar lugar al diablo y no ser, hermanos, destruidos por las garras del diablo. Amén. La Biblia ordena, hermanos, que cuidemos nuestros cuerpos, tanto como físico y espiritualmente. Nuestro corazón y nuestra mente le pertenecen totalmente a Dios. Amén. Nuestro corazón y nuestra mente son de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Por lo cual debe de haber tranquilidad en nuestro templo. Debe ser un templo limpio, donde armonice la paz de Cristo. Debe de ser su vida un templo limpio, hermanos. Fuera de vicios, fuera de cosas, hermanos, que dañan el espíritu, hermano. Y debe de ser un templo por el cual ahí siempre vive contento el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. El no hacerlo es actuar contra la voluntad de Dios, hermano. No toda enfermedad puede ser vinculada con un pecado específico que hayamos cometido. La enfermedad y la muerte nos afectan a todos. Y la razón es que el pecado, como un virus mortal, ha invadido toda la creación. Vivimos en un mundo decadente. Y el resultado es putrefacción, enfermedad y muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Tarde que temprano, hermanos, sufriremos, hermanos, las consecuencias del pecado. Enfrentaremos la muerte y estaremos, hermanos, en juicio ante el tribunal de Dios. Para ser juzgados por lo bueno o lo malo que hayamos cometido. Construya su vida sobre cimientos espirituales firmes. Amén. Que prevalecerán sin importar lo que a ti te pase.
Estos cimientos firmes, hermanos, son Jesucristo en tu vida. Jesucristo en tu vida, quien vino al mundo a rescatarnos de la culpa, del pecado, hermano, y poder poner en nosotros, hermano, un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón de obediencia hacia Dios y a su palabra. Amén, hermanos. Amén. Debemos dejar, hermanos, de estar encadenados al pecado. Establécete la meta de vivir para Dios, hermanos. Establécete la meta, hermanos, de vivir para Él, de servir a Dios, de ser fiel a Dios y a su palabra, y estar siempre firmes sin que la enfermedad nos mueva o nos desanime. Las estadísticas, hermanos, hasta ahora, hermanos, solo aquí en Estados Unidos, hermanos, ha registrado unas 120 mil muertes, hermanos. 120 mil muertes. Se predice que ese número habrá superado los 200 mil en octubre, hermanos. Me pregunto, hermanos, ¿cuántos estaremos contagiados por el virus del pecado y de la enfermedad pecaminosa que destruye el alma? Se trata de millones, hermanos. Millones de personas que necesitamos el poder redentor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Este país necesita a Cristo. El mundo entero necesita a Cristo. El mundo entero necesita ser reconciliado con Dios. Nuestras vidas necesitan acercarse hacia Dios. Hoy más que nunca usted tiene la oportunidad de alimentarse de la palabra de Dios a través de los medios que Dios le ofrece. Aproveche el tiempo que Dios le da. Aproveche la oportunidad que tenemos de este medio. Un día a lo mejor se nos será quitado este medio. ¿Y cómo nos vamos a alimentar de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a poder animarnos los unos a los otros? Oh, mi querido hermano, es tiempo de orar como nunca y de despertar de ese sueño, despertar de ese sentir, y juntos, hermanos, juntos experimentar las victorias de nuestro Dios. ¿Qué hacer para ser sanados del pecado y de la enfermedad física? Número uno, hermanos, antiguamente muchas ciudades estaban protegidas por enormes murallas. Protegían las ciudades, hermanos, con enormes murallas, altas, gruesas, para que el enemigo no entrara y poder ser la ciudad protegida del enemigo. Pero bastaba con que el enemigo abriera una brecha para poner en riesgo a toda la ciudad. Nuestro cuerpo, hermanos, es como una ciudad amurallada. Debe de haber muros a nuestro alrededor que nos protejan de las adversidades del diablo. Debe de haber muros de protección espiritual en nuestras vidas para que el enemigo no gane ventaja. Debe de haber muros fortalecidos de fe para confiar en las grandezas de Dios. Debe de haber muros reforzados, muros por los cuales entendamos que solamente Dios puede cuidar y puede proteger esos muros de protección en nuestra vida espiritual. Que el enemigo no gane ventaja, para que el enemigo no se filtre en nuestras vidas, para que el enemigo no se filtre en nuestros hogares y empiece a destruir la vida de nuestros hijos, la vida de la familia, y después toda la familia queda arruinada en destrucción, porque dejaron grietas. Grietas que nunca repararon, grietas que se fueron haciendo más grandes, grietas por los cuales se hicieron brechas, y ahora el enemigo destructor está destruyendo hogares, familias enteras, ciudades enteras, países enteros, y necesitamos solo la gracia y el poder de Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Que selle nuestros portillos, como lo hizo el arca de Noé cuando lo dijo, calefatéala por dentro y por fuera. Necesitamos dentro de nuestro corazón fortalecer y proteger, hermano, esos muros que el Señor ha puesto en nuestra vida de protección por medio de Cristo, por medio de Jesucristo.
Tenemos el arma más poderosa para pelear contra las huestes de maldad de este siglo. La preciosa palabra de Dios, hermanos. La preciosa palabra de Dios. Que día con día, hermanos, da un mantenimiento, hermanos, espiritual y agradable para que nuestros muros queden fortalecidos. Para que nuestros muros no sean derribados. Para que cuando los dardos vengan del enemigo, choquen contra esos muros que están protegidas con la preciosa palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo están tus muros, hermanos? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás escuchando las predicaciones? ¿Estás escuchando la oportunidad que Dios te da para alimentarte de la palabra de Dios? ¿Cómo están tus muros espiritualmente? Unos tienen grietas en sus muros por todas partes. El enemigo se ha filtrado en tu vida por todas partes y te tiene atemorizado, te tiene desgastado, te tiene humillado y necesita reparar los muros espirituales de tu vida por medio de la preciosa sangre de Cristo. ¿Cómo están los muros en su hogar? ¿Cómo están los muros en su familia? Necesitamos hoy más que nunca, hermanos, poner, hermanos, muros de protección alrededor de nuestras vidas y ser constantemente cuidados por la mano poderosa de nuestro Dios, por la preciosa palabra de Dios. La salud física, como espiritual, depende de cómo cuidamos del templo, de nuestros muros, y mantenerlo avivado con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Mantén avivados tus muros con la palabra de Dios. Para que el enemigo no tome ventaja. Para que el enemigo no tome ventaja. Y te sientes enfermo por la salud física, o espiritual, o emocional. La medicina para tu alma es Cristo. Es Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. Amén. Es la oración. Amén, hermanos. Amén. Número dos. Si sientes que tus problemas y tus preocupaciones te están enfermando o afligiendo por temor a contraer este virus, ven a la palabra de Dios, hermanos. Jueves di un estudio, hermanos, sobre fortaleciendo nuestra fe, hermanos. Reforzando la fe, hermanos. Vea los versículos cada día, hermanos, para poder mantener nuestros muros fuertes, llenos de fe, hermanos. Aunque la verdad, hermanos, es que a veces la enfermedad nos roza, pero esos muros nos mantienen firmes ante los ojos de nuestro Dios, hermanos. Tenemos que agarrarnos de las promesas de la palabra de Dios, hermanos. Santiago 4:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Porque llega la aflicción a nuestras vidas, hermanos. Porque viene la aflicción, hermanos, que nos debilita, hermanos, y nos atemoriza. Porque estamos descuidando nuestros muros, hermanos. La protección que debemos tener de Dios hacia nuestras vidas cada día. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos, para fortalecer los muros de fe, para fortalecer nuestros muros, hermanos, de tener un fuego avivado para Dios en nuestro corazón, hermano. Muros con la protección de Dios, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas, amén. Ponga himnos espirituales en su vida, hermanos. Cante alabanzas. Glorifique a Dios, hermano. Consagre su vida para Dios. Dele honra a Dios. Cante alabanzas, hermanos. Amén. Y manténgase avivado por el fuego del Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Qué importante es, hermanos, la unción por la cual Dios nos pide por medio de su palabra. Ungir con aceite, hermanos, 100% de olivo, hermanos. No es que el aceite tiene el poder para la sanar, es la fe, es la voluntad de Dios, es la oración, es la fe que usted tiene, es el ruego de nuestras vidas, de nuestras almas hacia Dios. Y el Señor en su divina voluntad, dice, sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, dice, le serán perdonados. Mire, hermanos, dice, unge con aceite al enfermo, hermanos. Únjalo con aceite. Agarre aceite, hermanos, ahí en algún lugar, hermanos, cómprelo, búsquelo, hermano. Ore, unja con aceite, hermanos, en el nombre de Jesús. La oración tiene poder. Oh, hermanos, cuántas noches, hermanos, cada noche me hacía, hermanos, esa unción y oraba hacia Dios para que el Señor me sanara, hermano. Si usted viera, hermanos, los pulmones, hermanos, cuando hace falta, hermanos, el aire, entra una desesperación en tu alma, hermanos, el no poder respirar. Sientes que te ahoga, sientes, hermanos, que te falta vida, sientes, hermanos, que hermanos, te falta, hermanos, el aire, hermanos, llegar a tu nivel normal que debe de tener una persona para respirar, hermanos, pero gloria al Señor por el ruego de Dios, gloria al Señor por la fe, gloria al Señor por la oración, gloria al Señor por su palabra, por las recomendaciones, unge con aceite. Unge con aceite, dice el Señor, hermanos, en el nombre del Señor. La oración de fe, se necesita la fe, se necesita creer, se necesita confiar al 100% que no es el aceite, que no es el pastor, que no son los demás, que es el poder de Dios en nuestras vidas por su misericordia. Su grande misericordia, hermanos. Amén. Por su misericordia. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Amén, hermanos. Oh, cuánto no nos ha levantado el Señor, hermanos. Amén. A cuánto no nos ha ayudado el Señor, hermanos. Por la fe, por la oración, por el ruego, por la unción de ese aceite, hermanos, que representa, hermanos, la obediencia a Dios y a su palabra. El Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dios nos ofrece, hermanos, estas dos cosas, hermanos. El perdón de nuestros pecados y sanarnos por su gloriosa voluntad. Qué bueno es Dios para con nosotros, hermanos. Y número tres, hermanos, acepta a Cristo como tu Salvador. Y el Señor Jesús promete salvarte. Ahí lo tenemos en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Hoy más que nunca la fe está en el corazón, no en nuestra mente, porque la mente es engañosa, sino en nuestro corazón. Ahí Dios mira la sinceridad, ahí Dios mira realmente cómo está nuestro sentir hacia Dios. Dios conoce nuestro corazón y ahí es donde la fe debe permanecer, debe poderse efectuar hacia Dios, creer de todo nuestro corazón, hermanos, que Jesucristo Amén. Es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Cree en tu corazón, hermanos, que Dios le levantó de los muertos y será salvo, y será salvo. No hay ninguna otra manera en la Biblia como poder llegar a ser salvos, cómo poder llegar a ser sanados, sino solo por medio de la fe, de encontrar en nuestro corazón, hermano, una certeza, una seguridad de confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas y en lo que Dios puede hacer para con nosotros cuando le pedimos con fe, cuando le pedimos creyendo, porque al que cree todo le es posible. Amén. Amén. Todo le es posible.
¿Por qué nos enfermamos, hermanos? ¿Y cómo podemos ser sanados? Bueno, pues ya miramos, hermanos, nos enfermamos por la herencia del pecado de nuestros primeros padres. ¿Cómo podemos ser sanados? ¿Cómo podemos ser perdonados? ¿Cómo podemos ser salvos? Solo por medio de la fe en Jesucristo. Acepte a Jesucristo si usted todavía no lo tiene como su Salvador personal. Acéptelo en su corazón. No se espere para mañana. No se espere para la noche. No se espere de aquí a una, dos, tres horas. Hoy, ahorita, en este instante, en este momento, es el tiempo de salvación a través de su fe en Jesucristo. Si está enfermo, está delicado de salud, está agotado, está abatido, oremos en el nombre de Jesús y el Señor le sanará. Amén. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a orar ahí donde usted se encuentra. Vamos a pedir a Dios que el Señor le sane si está enfermo, que el Señor sane toda dolencia, que el Señor derrame de su misericordia, que abra las ventanas de los cielos y podamos ver sus bendiciones hasta que sobreabunden en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, en esta mañana. Gracias por esta gloriosa oportunidad que nos das, Padre, de poder escuchar tu palabra. De poder ser advertido, Señor, que todavía tú puedes hacer cosas grandes. Todavía tú puedes sanar. Todavía tú puedes perdonar. Todavía tú puedes salvar al que está sin Cristo. Perdona nuestros pecados, mi bendito Dios. Limpia de nuestra enfermedad, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús todo pecado. Nuestras transgresiones, nuestra desobediencia, nuestra falta de fe, perdónanos en el nombre de Jesús. Oh Señor mi Dios, te pido, Padre, que derrames de tu poder, Señor, a todo aquel que está enfermo, a todo aquel que está abatido, a todo aquel que perece, a todo aquel que está en agonía, a todo aquel que está en sufrimiento, en desesperación, Señor, que está batallando para respirar, que está batallando con su vida. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, que quites la aflicción, Señor, que traigas a su vida, Señor, por medio del poder de Dios, de Jesucristo, Señor, que le sane, Señor, y que a través de su fe, Señor, sus pecados le sean perdonados, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Límpianos de todo corazón. Creemos, Señor, en el poder de Dios. Creemos, Señor, en el poder y la justicia soberana de Dios. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién nos perdona? ¿Quién nos limpia de toda maldad? ¿Quién nos trae salvación? Sana todas nuestras dolencias, quien venda nuestras heridas, quien sana nuestras llagas, para Él sea toda la honra y toda la gloria. Sana, Señor Jesús, aquel enfermo, aquel abatido. Derrama de tus bendiciones sobre tu pueblo, sobre la iglesia, sobre tus hijos. Si alguien no tiene a Cristo como su Salvador, ahorita en este instante, abra su corazón. Dígale a Jesús: Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Estoy contagiado de la enfermedad y del pecado. Perdóname. Me entrego totalmente a ti. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que merezco un castigo por mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón.
te invito a que entres a mi corazón y a mi vida. Sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, gracias por haberme salvado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios decimos, amén, Señor Jesús. Creemos, hermanos, que hay poder en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Hay poder para salvar, hay poder para sanar y hay poder para dar vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Hay poder. Cante fuerte al Señor, hermanos. Cante con todo su corazón, hermanos, porque todavía hay poder en Cristo, hermanos, para poder restaurar nuestras vidas, para poder el Señor darnos las fuerzas físicas que necesitamos para predicar su palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Sea una luz, hermanos, sea un candelero, sea la luz de Cristo que ilumine todo, hermanos. Donde usted vaya, llámele a la gente, haga un estudio bíblico en su hogar, un altar familiar, hermanos. Y hoy más que nunca necesitamos unirnos aún en nuestros hogares, hermanos, para expresar las grandezas de nuestro gran Dios, hermanos. Sigamos hacia adelante, hermanos. No se olvide, hermanos, continuamos orando, hermanos, por el recuperamiento de la iglesia. 2 semanas más vamos a estar todavía en casa, hermanos. El jueves esté atento, mi hermano, atento todos juntos en el sentir para escuchar el estudio de la palabra de Dios. Amo a los jóvenes, amo a los niños. Niños, sigan estudiando la Biblia, sigan aprendiéndose y memorizando la palabra de Dios. Vamos a cantar juntos, hermanos. Hay poder. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Amén. Hermanos, vamos a cantar. ¿Quieres ser salvo? Una vez más, fuerte, alegre, soy el Señor. Amén. Gracias, Dios, por habernos traído tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones, tus riquezas de misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque nuestro pastor se siente mucho más mejor, Padre, y se ha recuperado, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con la iglesia, grandemente los que están enfermos, Señor, que los sanes pronto, Padre, para que podamos estar juntos alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que nos ha
acordado, Señor, de que somos pecadores, Señor, y te necesitamos a ti, Señor, que nos puedes sanar de ese pecado, Señor. Porque es en verdad, Señor, que te necesitamos a ti, Padre, siempre, cada día, buscando de ti, Señor. Esté con nosotros durante esta semana, Señor, para que podamos continuar, Señor, y estar en convivio con tu presencia, Padre, buscando de ti cada día, Señor. Te pedimos todo esto, te amamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.